Hola, bo día. Unha satisfacción estar hoxe aquí e comprobar que este movimento feminista que estoupou, que existía evidentemente, pero que estoupou hai un ano, segue imparable, esa loita segue collendo forza polo camiño aínda que nos poñan a trancos. Eu son María Núñez, nevo no xornalismo dende o ano 2000, primeiro dende un xornal da prensa local e agora dende un gabinete. E teño que reconocer que facer información política sempre foi unha das cousas que máis me atraía, non? Dende, incluso na carreira. E acabei facendo, acabei escribindo información política a nivel local, información municipal, e tamén escribindo algunhas crónicas políticas tamén dende o eido municipal. Entón, por aquel entón, por alá polo ano 2011, 2012, non había moitas mulleres que se dedicasen a análise política, non? Realmente ese campo onde falaba Pepa Bueno, non? Que a opinión é a última trincheira do xornalismo patriarcal, pero se cabe o xornalismo de opinión política e análise política é quizáis todavía unha contorna máis pechada cara as mulleres, non? Non había voces femininas, non? Eu cando dixen isto, como se fai? Pois non atopaba, sobre todo na prensa escrita, así nas tertulias, pero bueno, ese xénero non o vou a calificar como opinión realmente, mulleres que se atrevesen, non? A facer isto. E ese gusto pola información política fai para min que sexa unha honra estar aquí ao lado de Irene Bascoi. Ela é a actual xefa da sección de Galicia de Faro de Vigo. Escribe unha crónica semanal baixo o título de La Mirada, na que a podemos pois ler falando de absolutamente todo o nivel político a nivel galego, non? De Feijóo, de Ana Pontón, bueno, do PSOE, da Marea, e ali se fai as súas análises e demais, non? Ela comezou xa pois dende o principio facendo case información, xa saíches case facendo información política, non? Ela bregouse no seguimento das crónicas parlamentares no Parlamento galego, fíxolle seguimento a Fraga como presidente, a Touriño tamén. E no 2009, sin facer spoilers, coincidindo con un feito bastante importante na súa vida, propuxéronlle ser xefa de sección de Galicia, no Faro de Vigo. Despois, logo no 2015, plantexáronlle escribir opinión semanalmente, e neses dous puntos, ela, pois, sentiu todo o que eses sentimentos que parece ser que son unha constante non só neste encontro, sino tamén o foron no anterior, non? Ela, pois, viviu pois ese mansplaining, non? Espera a condescendencia, esa necesidade, esa autoexixencia, ese vivir o síndrome case da impostora do que falaba antes. Totalmente. Entonces, onde falábamos ela e eu un pouquiño, non? E explica que ao comezar a traballar en política era unha muller pois nova, era unha moza, e ela vía como nesa contorna masculina de homes maiores políticos, non? Porque é así, a contorna é maioritariamente de homes maiores políticos, sempre pasaba aquilo de espera que te explico porque neniña, espera que te explico porque ti non entendes os meus plantexamentos, non entendes as miñas argumentacións e non entendes as miñas ideas, non? Entonces, é un pouco volver a vivir eso de Rebeca Solnit, non? De los hombres me explican las cosas porque yo no entiendo nada. Para Irene tamén tomar a decisión esta de escribir a opinión foi tamén bastante, non, complicada, controvertida, non? Sí. Non só polo feito de atreverse a entrar nun mundo de homes, sino porque supón máis horas, máis máis complicacións, ata que creo que o consello dun bo amigo, non? Sí. Se abriu os ollos, non? Abaixou da burra e lle dixo, pero exactamente que é o que pode acontecer? Que o vai a facer tan mal como fan os demais? Non? E aí foi que, non, ti te deches conta, non, de que os homes tiran máis para diante, que esa autoexixencia sí. non é tal neles, non? E entonces, dixeches, bueno, pois que pode pasar? Que deixe de escribir a miña crónica? Bueno, pois tiro para diante. Van alá 4 anos, aí sigues, co cual parece que non está tan sumamente mal, nin muitísimo menos, non? Bueno, e hoxe temoste aquí, sen facer máis spoilers, gustaríanos escoitar que nos fales, non? Desa trayectoria de 25 anos que levas na profesión, como concilias iso de ser xefa de sección, de escribir de opinión, e ao mesmo tempo ter que facerte cargo de dúas fillas, non? Irene e Sara, creo que se sí. chama. Bueno, como ves esto do mundo da política e o tratamento das mulleres ten política tamén, uh-huh. non? Porque tanto dende o punto de vista interno, dende a política masculina cara a política feita por mulleres e tamén o tratamento este que lle dan os propios medios
as mulleres políticas, non? Venme á cabeza agora mesmo a reportaxe esa de el guardarropa de las ministras de Sánchez. Vale, entón, bueno, nada máis, deixo vos con Irene e un placer estar aquí. Pues, moitas grazas. Gracias. Bueno, gracias primero a la organización por invitarme, por organizar un encuentro como este, porque creo que es importante para las mujeres, y gracias a vosotras por venir un sábado por la mañana, que sé además que ayer empezó el carnaval y seguro que alguna trasnochasteis, pues por venir aquí a escucharme. Bueno, yo he de confesar que cuando me llamaron para participar, mi primer pensamiento fue no. ¿Por qué? Porque es que yo no me considero peligrosa. ¿Y por qué no me considero peligrosa? Pues porque yo he de confesar que nunca quise ser jefa y nunca quise opinar. Yo estaba de baja de maternidad cuando nació mi primera hija y recalco lo de baja de maternidad cuando me llamó el director del Faro de Vigo, Juan Carlos da Silva, y me propuso ser jefa de sección. Y de verdad, podéis creerme, nunca me había planteado ser jefa, quizás por algo tan simple como que yo tengo ahora 46 años, empecé a trabajar a los 20 y yo siempre tuve jefes hombres. Menos un lapso pequeño, temporal, cuando estaba en el Correo Gallego, de un año y poco más que tuve una jefa. Siempre tuve jefes hombres. Entonces, nunca se me pensó que alguien me iba a plantear ser jefa de sección, porque mi mundo era un mundo donde mandaban ellos. Bueno, me pudo el reto y me pudo la curiosidad y dije que sí. Pero tuve dudas y os voy a contar dos anécdotas de por qué tuve dudas. Yo tengo dos buenas compañeras y dos buenas amigas, compañeras de profesión y amigas, que les planteé y les dije, oye, ¿sabéis qué me dijeron? Me tengo que ir para Vigo, pero me proponen ser jefa de sección. Y una de ellas me dijo, ah, pero acabas de ser madre, ¿no quieres cuidar de tu hija? Y la otra me dijo, te veo muy lanzada. Vas a aceptar. Yo pensé que renunciarías. Como acabas de ser madre, pensé que querrías estar con tu niña. Bueno, ya veis, las mujeres, mujeres y trabajadoras, ya tenemos nosotros mucho complejo de culpa, pero luego la sociedad también te señala y te hace más difícil tomar las decisiones. Os decía que yo no tuve, durante un año, siempre tuve jefes hombres. Cuando yo llegué a la redacción del Faro en Vigo y asistí a las reuniones de donde se decide la primera del periódico, en aquel momento yo era la única mujer, hace unos 10 años. Había habido mujeres jefas en el periódico, pero en el momento en que yo llegué como jefa de Galicia, era la única. Ahora ya somos tres las que asistimos a las reuniones de primera. La jefa de Economía, Lara Graña, y la responsable de la edición digital del Faro. Bueno, yo creo que la sección de Economía, la sección de Galicia y la edición digital del Faro ya son tres pilares importantes del periódico y ya hay mujeres al frente. ¿Qué os quería contar? Vale, no quería ser jefa y me animé y tampoco quería opinar. Y no quise opinar durante mucho tiempo, ¿eh? Yo reconozco que hubo una mosca cojonera, que fue el director del Faro otra vez, que insistió hasta que me convenció. Y cuando os cuente por qué no quería, me vais a entender porque he visto que lo habláis vosotras también. Primero, el síndrome de la impostora. No es que tuviera miedo, es que yo tenía pánico a opinar. Primero porque te destapas, te descubres, la gente sabe lo que piensas. Y luego lo otro, porque te exige tiempo. Y yo estoy divorciada, tengo dos niñas, soy jefa de sección y ya dedico muchísimas horas al periódico. Escribir una columna de opinión, que ya no es una columna, sino que es una página los domingos, pues me exige más tiempo. Es un plus que tengo que hacer. Pero bueno, al final me animé y lo hago y la verdad es que no me arrepiento. Pero no soy la única a la que le pasa. Hubo un tiempo en el Faro en que yo era responsable de elegir un tema. Pues, por ejemplo, los deberes escolares, ¿nos gustan o no nos gustan? Y buscar a dos expertos que opinaran. De verdad, lo intenté. Intenté que para esos dos expertos que opinaran, contar con mujeres. Que alguna vez los dos expertos fueran chicas y que alguna vez fuesen chico y chica. Bueno, pues fracasé, pero por goleada. Es decir, la mayoría de las veces opinaron hombres. ¿Y por qué? Cuando las llamaba por teléfono, y yo las entendía, por eso tampoco las podía presionar, ¿qué me decían?
el síndrome de la impostora. Es que nunca he opinado, es que no sé si lo voy a hacer bien, pero ¿qué voy a decir yo y aportar algo nuevo? Y el siguiente, no tengo tiempo. Es que mira, entre el trabajo y cuidar a mis hijos, no, no, es que tengo que llevar y tengo que prepararles el disfraz, es que tengo que llevar a los niños, no, lo siento, no puedo. Bueno, ya veis, yo creo que esto de compaginar la familia y el trabajo es mucho más difícil de lo que nos habíamos imaginado pues cuando estábamos en el instituto o cuando estábamos en la universidad. Bueno, yo creo que es bastante más difícil, que las mujeres no estamos de acuerdo con el status quo vigente en el que nos vivimos, pero bueno, que nos está costando y no nos gusta, ¿no? Yo creo que muchas, cuando nos acercamos a las direcciones de las empresas, a las direcciones de las empresas, de las administraciones públicas, solo cuando nos acercamos, porque ya nos cuesta mucho llegar, cuando nos acercamos no nos gusta lo que vemos. Y para mí lo dice muy bien Maybert en su ensayo Mujeres y Poder. Ella dice: si las mujeres no están dentro de las estructuras de poder, entonces tenemos que redefinir qué es el poder, no adaptarnos al poder. Y yo creo que es verdad, las mujeres durante mucho tiempo lo que hemos hecho es adaptarnos a esas estructuras de mando. Ella añade: las mujeres no tienen fácil encaje en una estructura que está codificada como masculina. Y yo, en mi humilde opinión, añadiría que nosotras no tenemos encaje, pero que tampoco queremos tenerlo. Porque yo creo que las mujeres somos mucho más ambiciosas que muchísimos hombres. Yo creo que las mujeres queremos tener carrera profesional, pero que también queremos ser hijas que cuiden de sus mayores, y queremos ser madres que tengan y compartan tiempo con sus hijos, y queremos ser amigas de nuestras amigas, y queremos ser compañeras de nuestras parejas. Por eso creo que esta revolución feminista, esta cuarta ola, genera tantas reacciones adversas, porque no solo está en juego cambiar la mentalidad de muchos hombres, es que yo creo que lo importante para que tenga éxito de verdad, lo que hay que hacer es cambiar las relaciones económicas y laborales del mundo en el que vivimos. También estoy convencida de una cosa, de que si lo logramos, que va a ser muy difícil porque el reto es doble, si lo hacemos, este mundo que construiremos, yo creo que todos vamos a vivir mucho mejor y que vamos a estar mucho más a gusto, pero que va a ser difícil. Las mujeres aún tenemos muchas reticencias a las que vencer. Como os contaba María, yo hago crónica política, entonces, bueno, observo y analizo especialmente ese mundo. Y yo creo que la política es un buen ejemplo de lo que nos cuesta a las mujeres, ¿no? Los hombres, no me gusta decirlo siempre en general, los hombres, no, hay de todo en la viña del Señor, pero creo que hay muchos hombres que aún siguen pensando que nosotras no somos capaces de cambiar el mundo. Pero mirad, hay una niña de 16 años sueca que ha conseguido colocar el cambio climático en la agenda de los políticos. Acaba de estar la semana pasada en Bruselas y le acaba de soltar a los políticos europeos algo así como: hemos empezado a limpiar vuestro desastre y no pararemos hasta lograrlo. Es niña y tiene 16 años. Bueno, pero es cierto, son todavía muchos los hombres que nos relegan a la esfera de lo doméstico y de lo emocional. Guardan la compostura porque saben que es políticamente incorrecto criticarnos. Pero ¿qué pasa? Que cuando se enfadan nos insultan, y cuando insultan es cuando se destapan. Ahí ya no tienen, cuando les puede el genio y el mal carácter, es cuando se nota. Y entonces quería utilizar algunos de los ejemplos que yo he observado en los últimos tiempos. Si yo os digo la niña de Rajoy, todos sabéis a quién me estoy refiriendo. Ese fue el descalificativo que utilizaron los rivales de Soraya Sáez de Santamaría dentro del PP cuando en el Congreso de Valencia Mariano Rajoy la elige para ser portavoz del Partido Popular en el Congreso. Este verano, cuando ella ya era vicepresidenta, bueno, acababa o había sido vicepresidenta del Gobierno y la jefa de los espías en el país, cuando hay un congreso para elegir sucesor de Mariano Rajoy en el Partido Popular, se recupera en las crónicas periodísticas el apelativo La Niña de Rajoy. Pero yo no vi, frente a su rival Pablo Casado, ninguna crónica titulada
el niño de Aznar. ¿Y a qué todos sabríais a quién me refiero? O el cachorro de Esperanza Aguirre. Porque serían dos apelativos y dos calificativos correctos. Pero a ella se le llamaba niña y a él era el sucesor de Aznar, el heredero. Era el guardián de las esencias del aznarismo. ¿Por qué? Porque a las niñas y a los niños los cogemos de la mano, los llevamos, los guiamos, les enseñamos cuál es el camino correcto. Pero a Casado no se le llamó niño. Os voy a poner otro ejemplo. También del PP. Es que este congreso del PP fue muy llamativo, ¿cómo se contó? Hubo un momento en que no se sabía si Soraya Santa María y Dolores de Cospedal se iban a presentar. Hubo mucho tiempo de vacile hasta que presentaron sus candidaturas. Las crónicas periodísticas que yo leía en aquel momento de Madrid me llamaba la atención porque lo presentaban como una guerra emocional. Era un duelo apasionante entre dos mujeres que se odiaban. Nunca se nos contó cómo, oye, digo yo que tendrían un proyecto para el partido, que creían que su proyecto era diferente al de la otra persona y que creían que el suyo era el mejor. No, la guerra era un duelo y era una cuestión de odio. Era tal el odio que se profesaban que las crónicas nos contaban que una estaba esperando a que se presentara la otra, porque si se presentaba la otra, entonces se presentaba ella. Si no, no se presentaba. Bueno, no sé, a mí me llamaba la atención. Digo yo, ¿llegarán al punto de que una no se presente si la otra no? No, porque era un duelo, era que se odiaban. Bueno, hubo una crónica esos días para intentar explicarnos por qué se odiaban tanto, que se tituló Todo empezó en el Congreso del Vestido Rojo. El Congreso del Vestido Rojo era el Congreso de Valencia, donde Mariano Rajoy elige a una portavoz del partido en el Congreso y a la otra secretaria general del partido. Coincidieron en la clausura con un vestido rojo. Bueno, ¿vosotros os imagináis un congreso donde rivalicen dos hombres y sea el congreso de la corbata roja? No, yo la verdad no se me ocurre, pero bueno. Otro ejemplo, Inés Arrimadas. Inés Arrimadas ha hecho historia en Cataluña porque con ella como cabeza de cartel, un partido no nacionalista en unas elecciones autonómicas fue el más votado. Cuando el mundo la entrevista tras ese logro, la entrevista, la foto del interior de la página donde se reproducía la entrevista, era una foto donde no aparecía su cara, seguro que os acordáis, solo aparecía el torso de ella. Yo me pregunto, ¿por qué Pedro Sánchez, cuando gana la moción de censura, el mundo no lo entrevista y en vez de colocar su cara, solo colocaron el torso de él? ¿No? Podían competir el torso de Inés Arrimadas y el torso de Pedro Sánchez. Tenemos para todos los partidos. Irene Montero. Irene Montero fue portada en un semanario político con el titular La Yoko Ono de Podemos. Y yo digo, pero con todos los problemas que tiene el Partido Morado, ¿será la responsable Inés Arrimada o serán las ambiciones personales de Pablo Iglesias e Íñigo Errejón y otros cuantos? ¿Es ella la responsable de lo que pueda suceder en Podemos? Bueno, yo creo que no. Otro ejemplo. El alcalde de Vilanova tildó a la presidenta de la Diputación de Pontevedra de chacha. En la misma frase llamó al alcalde de Vigo dictador. Yo creo que será un símbolo de igualdad en este país cuando a una mujer en política la llamen dictadora y al político chacho. Sí, chacho. Bueno, se me cayó el bol. Bueno. Pero no solo estos, tengo más ejemplos. Chacha, palmera, gorda, fea, puta, malfollada. Estos han sido insultos que las mujeres con cargos públicos en este país, pero no en el siglo pasado, en el último año, último dos años, mujeres con cargos públicos en este país han tenido que hacer frente a ella. Y ni miento ni exagero. ¿A qué vosotros no os imagináis a un político o a un tertuliano llamándole a otro político, a otro tertuliano, chacho o mal follado, ¿no?
¿A qué nos imagináis diciéndole a un político que vaya a fregar suelos, a hacer punto de cruz, o a servir pescado, o a servir o a trabajar en un puesto de pescado, como le han dicho a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o a la que fue ministra de Trabajo, Fátima Báñez? Bueno, pues todos estos ejemplos, y tengo más, pero no quiero aburriros, y muchos más que seguramente mientras yo estaba hablando se os han ocurrido a vosotros, pues son ejemplos aún de la fuerte inercia patriarcal del mundo en el que vivimos, no de la política, porque al final la política es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Porque hay un doble rasero para las mujeres en política y en general en la vida, lo personal es político y es público, para ellos no. Para ellos no importa, para nosotras sí. En política, por eso quería concluir que en política y que en cualquier esfera pública, yo creo que hay que ser especialmente combativos con estos mensajes y con estos insultos. A mí me irrita especialmente cuando te enfadas y escuchas esto y tú te irritas, que te dicen, bueno, hombre, que no fue para tanto, que no le pegó, que peor es la violencia de género cuando muere una mujer. Bueno, yo creo que en la esfera pública que esto no se debe consentir, que debemos de ser especialmente combativas y combativos, porque si no lo que estamos lanzando a la sociedad es el mensaje de que no está mal. Es el mensaje que le lanzamos a las nuevas generaciones de no es para tanto. Y por eso os quería a vosotros abrir ahora el debate con vosotros de qué deberíamos hacer cuando a las mujeres se les insulta, porque yo de verdad que cuando me enfado mucha gente me dice lo de... Bueno, no es para tanto. ¿Qué? En algún partido me han dicho, ¿pero qué quieres, que lo hagamos dimitir solo porque le llamó chacha a alguien o mal follada? Todo el mundo tiene algún mal momento, ¿vale? Eso me lo han dicho. Y me gustaría también abrir el debate sobre el otro tema importante, y es que yo creo que las mujeres, si los hombres, esto se lo voy a copiar, que se lo escuché a alguna mujer, si las mujeres tenemos una carrera de 100, si los hombres para llegar a un sitio tienen una carrera de un kilómetro, nosotros la tenemos de un kilómetro, pero con obstáculos. Nos cuesta llegar. Pero yo lo que percibo hablando con mis compañeras y con mis amigas es que cuando llegamos no nos gusta lo que vemos, que esas estructuras de poder están tan masculinizadas que para nosotras no valen. Para que sean más las mujeres que den el paso al frente de querer liderar empresas y querer liderar equipos, el objetivo para nosotros, el reto es doble, que va a ser intentar llegar y al llegar intentar cambiar esas estructuras de poder para que más quieran subir y estar a gusto. Y nada, yo ahora que vosotras queráis. Gracias. Irene, bueno, están en estos momentos as facultades de xornalismo están cheas de mulleres, as redaccións tamén, e como ti ben nos dís, cando facedes as reunións de primeiras, seguides a ser tres mulleres fronte a un amplo grupo de homes. En algún momento se falou de poñer cotas. Ti crees que realmente é importante tamén ter cotas de xornalistas nas decisións, na toma de decisións dos xornais? Sempre fun partidaria das cuotas, por exemplo, na esfera pública, non? Eu creo que é importante visibilizar. Na esfera privada é que é moi difícil ao ser unha empresa privada. Non estou de todo convencido porque podería crear moitas reticencias, non sei, non estou certa de todo, non o teño claro. Eu tamén penso que é certo que as redaccións son maioritariamente femeninas, que as facultades están cheas de mulleres, que as estruturas de poder aínda están moi masculinizadas, pero por exemplo no caso de Faro os últimos nomeamentos xa foron mulleres. Entón, bueno, non lles queda máis as direccións, porque tamén penso que o ter que elexir, que como gañamos por goleada nas redaccións, teñen que contar con nós, xa non lles queda moito máis remedio. Xa che digo, nos últimos nomeamentos do Faro, por goleada, somos mulleres, e se está equilibrando moito. Non o teño claro.
Eu, mira, por exemplo, penso unha cousa. Eu non sei se, por exemplo, cando me nomearon a min, fun parte dunha cuota. Algúna vez mo dixeron, va, a ti seguro que che nomearon porque xa facía falta unha muller no faro. E claro, cando che din eso, diste, ai, que pasa, que non valía. Sabes, como que me nomearon por ser muller. Entón, eso fastidiame cando a veces me din eso. Entón, non... non teño claro. Sobre todo, que o ser no mundo da empresa privada, creo que é moi difícil. Que creo que cada vez máis nos medios de comunicación, o ser maioría nas redaccións, non vai quedar máis remedio. A mí tamén digo, non son o faro, É decir, como estiven traballando noutros medios, os xornalistas, nos comunicamos moito con xornalistas doutros medios, eu teño amigas, no faro e noutros medios as que lle propuxeron ser xefas e renunciaron. Por iso eu creo que é vital o de intentar ocupar espacios de poder, pero logo feminizar esos espacios de poder, porque senón van a ser moitas aínda as que renuncien, porque a conciliación é moi difícil. E iso eu creo que é importante. Hola, Irene, me han gustado mucho los ejemplos que has puesto porque son muy ilustrativos de cómo del machismo en la crónica política. Y te quería precisamente preguntar por algo que ha sido muy mediático en las últimas semanas, que es el debate que se hizo en La Sexta, en Salvados, entre Irene Montero y Arrimadas. Y se habla mucho últimamente, ¿no?, de un concepto que es feminizar la política, pero cuando yo vi el debate sentí que estaban muy equivocados con el tema de feminizar la política porque se intenta imponer a las mujeres una diferencia, es decir, como que somos seres humanos distintos a los hombres porque tenemos que ejercer ese rol femenino, y a ellas no se las dejó debatir con libertad sobre política, sino que se las quería imponer no solo temas personales y más de su vida privada, sino además una forma de hablarse en la que ellas no podían ser vehementes defendiendo sus argumentos políticos, no podían elevar ni un pelín el tono de voz. Incluso me pareció la actitud de Jordi Évole paternalista y condescendiente, como echándoles la bronca, ya te estás poniendo un pelín histérica ahora, relájate un poco... Y lo vendían precisamente como eso, ¿no? Como vamos a llamar a las líderes emergentes en los partidos políticos, y al revés, y al final consiguen lo contrario. Y me gustó mucho lo que dijiste de que esta ola feminista está para cambiar las relaciones económicas y laborales y de poder, y que feminizar la política en más que hacer imponer las diferencias del rol femenino, que además es inventado a las mujeres, realmente sería cambiar todas las políticas económicas para que todas las personas, hombres y mujeres, se puedan realizar completamente y tener una vida digna de ser vivida, y que te dé tiempo a trabajar, a tener relaciones sanas con el resto de personas, sean tus hijos si los quieres tener o no, sean las personas mayores y tus amigos, o sea, que todo el mundo pueda tener una vida completa. Y eso me gustó mucho porque es algo como que se olvida, y sobre todo eso, que se reduce a que haya la misma cantidad de hombres y mujeres, no, es cambiar el sistema económico sobre todo. Es que yo creo que, por ejemplo, en ese debate lo que se cayó fue otra vez en el estereotipo, ¿no? Es decir, yo quiero oír a mujeres en política contándome cómo van a solucionar el problema del paro en este país, ¿vale? O cómo van a fortalecer el estado del bienestar. Yo me aburre porque es lo que se hace siempre, no porque me aburra el tema, de que a las mujeres parece que hay que preguntarles si están a favor o en contra de, a las mujeres en política, a favor o en contra del aborto, la gestación subrogada, es decir, temas como que son femeninos, como que son nuestros. Hombre, ellos también tendrán algo que decir, y nosotras tenemos mucho que decir sobre otras muchas cuestiones. Yo quiero unas mujeres que sean capaces de presidir el gobierno en España, y para eso tienen que saber y tener opinión de todo. Yo, por ejemplo, cuando empecé a hacer crónica política, intentaba no opinar de temas de mujeres, precisamente por eso. Y tardé mucho en hacerlo porque decía, va, ya cuando vean dirán, ves, ya tiene que venir aquí a sacarnos el tema.
y tardé en hacerlo. Y la primera vez que lo hice fue por un asesinato, por violencia de género. Pero luego pensé, es que también se tiene que notar que soy chica y que tengo una mirada especial sobre el mundo. Y entonces, por ejemplo, cuando llegó el 8M, yo me acuerdo, yo hago crónica política los domingos y en los otros periódicos hay crónica política que también hacen y hacen hombres. Yo me acuerdo que el 8M hice huelga y luego el sábado escribí mi crónica y la protagonista de mi crónica política ese día fue la huelga, porque yo para mí esa semana no hubo nada más importante en el país que millones de mujeres parásemos y saliéramos a la calle. El hecho de visualizar lo cansadas que estamos, porque antes era una conversación de cafés que tú tenías con tus amigas, lo de... Yo siempre me acuerdo de mi madre siempre me ha machacado desde que era pequeñita con lo de tú estudia y trabaja, tú ten tu salario y serás libre. Y yo lo hice, y hace poquito mi madre, que me vio cansada y agotada, me dijo, porque mi madre es ama de casa, me dijo, bueno, mi madre trabajó en Alemania cuando emigró con mi padre a Alemania, trabajó, cuando volvió, regresaron, dejó de trabajar, iba y me dijo, tanto tiempo insistiéndote en que trabajaras, y me dice, ¿y esto del feminismo para vosotras? Pero si estás agotada, ¿no? Bueno, pues esto yo creo que eran conversaciones que nosotras teníamos, ¿no?, entre nosotras, y el 8M se visualizó. Pues claro, es que, claro, que lo queremos todo, queremos tener trabajar, pero queremos ser madres, y es que se nos hace muy pesada la mochila. Por eso yo insisto mucho que no solo tenemos que llegar arriba, sino que tenemos que cambiar estas relaciones, las relaciones de poder, las relaciones económicas y laborales, porque si no somos muchas las que se van a querer quedar abajo. ¿Sabes? Que va a ser más fácil no ser jefa, porque ser jefa exige demasiado tiempo si además lo tienes que compaginar con tus mujeres y tal. Pero bueno, que me estoy yendo por las ramas. Yo me acuerdo que ese día dije, pues sí que hago la crónica. Bueno, pues ese día fui la única que hice la crónica política sobre el 8M. A mí me costó y no me gustó ese debate de Jordi Évole, porque me pareció que era incidir en el estereotipo y tenemos que acabar con el estereotipo. ¿Sabes? ¿Por qué no? Porque no puede ser, porque es que igual que hay mujeres que son catedráticas de telecomunicaciones y astrofísicas y matemáticas, las mujeres no estamos limitadas a unas, ¿sabes?, a unas cuantas esferas. Y yo creo que es importante eso, que hay que visualizarlo. Pero también está bien, porque yo creo que en ese encuentro Jordi Évole recibió mucho feedback y cada vez hay... ¿Sabes? Más malestar y este se hace más público. Entonces, bueno, yo creo que la próxima vez, si se le ocurre hacer un debate a él o a cualquier otro, ¿sabes? Yo creo que se van a andar con más tiento. Bueno, yo principalmente darte la enhorabuena porque me ha encantado tu intervención, la verdad. Es de las que más me está sorprendiendo, muy elaborada y muy... instructiva e ilustrativa, y te animo, que sé que te costó estar aquí por el síndrome este que tenemos todos, te animo de verdad a que lo hagas en otros foros porque lo haces de maravilla y además creo que tu experiencia es muy importante. Una reflexión al hilo de lo que decís todas, que yo incluso llegué a en la última edición de mi libro, en la sexta edición, llegué a reeditar un concepto que era el de feminizar la política y feminizar la vida, que esto lo utilizó mucho Pablo Iglesias para vendernos ciertas cosas que se vendieron desde la izquierda también, como que lo de aumentar los cuidados y todo esto. Creo que estoy totalmente de acuerdo con Carmen, que lo de feminizar es que hay que cambiar las estructuras de poder para que todos y todas cuidemos. Y acaba de decir Inma López Silva, se lo robo porque le voy a tapar la boca, creo que es más interesante decir, como decías tú en tu libro, Hacer las cosas feministamente. Creo que es más interesante hablar de hacer la política de manera feminista que de feminizar, porque es verdad que lo que es femenino, como decía Carmen, acaba siendo patriarcal, el concepto que tenemos de lo que es femenino, ¿no? Que parece que es que solo por ser femenino es bueno, es dulce, es cariñoso, que son conceptos además con los que yo no me siento especialmente identificada y por eso somos peligrosas. Pero nada, simplemente eso, esta pequeña reflexión, y darte las gracias, y de verdad que ha sido una grata sorpresa conocerte y poder escucharte. Muchas gracias.
Bueno, yo os he de confesar que es la primera vez que tengo, aludía aquí la compañera, al miedo y al temor de venir, porque es la primera vez que hablo en público. Hice una presentación de un encuentro del Faro hace poquito y debe ser esto de cumplir años, que una ya se tira al monte y ya tiene menos miedo. Ayer cumplí 46 y dije, bueno, pues venga, vengo y hablo. Me costó mucho, pero que no soy la única, de verdad, que yo tengo compañeras que también les cuesta. Yo, por ejemplo, otra de las cosas es que a mí me han invitado varias veces a participar en tertulias de radio y de televisión, y ahí sí que me siento cuota, porque me insisten mucho, me llaman y me dicen, es que necesitamos chicas. Bueno, pues yo lo reconozco, hasta ahora he dicho que no, por el síndrome de la impostora, el miedo a opinar. Reconozco que me echan un poco para atrás las tertulias, porque yo esta gente que opina de todo y sabe de todo, me da miedo, ¿vale? Entonces yo digo, Dios mío, el trabajo que me llevaría prepararme todos los temas de los que tengo que opinar, ¿vale? Me parece imposible. Y luego por algo tan simple, y es, las tertulias son por la mañana y por la noche, y eso coincide con el desayuno y con la cena de mis hijas. Y yo es que ya renuncio por mi trabajo a mucho tiempo de estar con mis hijas, y digo yo, no, pues la comida y la cena, el desayuno y la cena, tengo que intentar que sean sagrados. Por eso, el mundo está hecho por hombres. A ellos les parece más normal hacer una tertulia por la mañana y por la noche, y por eso es más fácil que haya chicos en las tertulias, y nosotras, en cambio, nos lo pensamos muchísimo más para ir a una tertulia, porque claro, si ya tenemos el trabajo y a mayores vamos a una tertulia, ¿qué hacemos? Estamos las 14, 16 horas del día trabajando, pues no puede ser. Lo que yo os decía, yo creo que las mujeres somos mucho más ambiciosas y que no solo queremos tener una carrera profesional, y que por eso esta cuarta ola feminista es tan importante, porque de verdad hay que cambiar las relaciones económicas y laborales del mundo en el que vivimos. Bueno, muchas gracias de verdad por escucharnos.